Hola, en este vídeo vamos a mirar cómo responder a preguntas difíciles en una entrevista de trabajo. Muchos de nosotros sabemos que el proceso de una entrevista está conformado de evaluaciones de personalidad y otras preguntas diseñadas para determinar las habilidades relevantes para el empleo. Debemos encontrar las técnicas para resolver y responder a las preguntas difíciles de una entrevista. Todos estos aspectos pueden causar mucho estrés a los buscadores de empleo de nivel básico e incluso a profesionales experimentados. Por todo esto, debemos aprender a preparar respuestas seguras para las preguntas más complicadas. Te recomiendo seguir los próximos pasos cuidadosamente y dominarás la siguiente entrevista con seguridad y excepcional claridad. Pasos a seguir para responder a preguntas difíciles en una entrevista. Paso 1. Anticípate a cada pregunta que el entrevistador te hará. Haz una lista de preguntas de entrevistas estándar, incluyendo los puntos que vamos a ver a continuación. Cuéntame sobre ti mismo y por qué debería contratarte a ti. Busca en medios como Internet o en bibliotecas u otros medios algunas listas de preguntas y respuestas para una entrevista de trabajo. Prepara en promedio una lista de cincuenta preguntas para tu entrevista. Escribe una respuesta para cada una de ellas. No intentes memorizar las respuestas de forma textual. En su lugar, formula tus respuestas para familiarizarte con el tema a discutir. Paso 2. Practica tus respuestas a las preguntas difíciles de la entrevista. Participa en una sesión práctica de entrevistas con un amigo de confianza. Dale la lista de las 50 preguntas que tengas seleccionadas. Él te podrá ayudar. Recuerda que se requieren horas de preparación para una reunión con un empleador potencial. Construye tu confianza respondiendo repetidamente las preguntas. Recuerda que es la práctica la que hace al maestro. Por lo tanto, antes de reunirte con un empleador, usa bastante tiempo de práctica con un amigo para eliminar cualquier miedo o duda sobre tu proceso de entrevista profesional. Paso 3. Graba en vídeo una entrevista de prueba con un profesor experimentado, un jefe o un mentor de confianza. Tu meta es crear un ambiente simulado de entrevista. Una buena manera de tomar confianza y aprender es mediante la simulación. Pídele a un alto ejecutivo que te entreviste en su oficina. Es importante que lleves puesto tu traje para las entrevistas y vayas vestido apropiadamente para la prueba. Te recomiendo que utilices la videocámara para grabar tus respuestas a sus preguntas difíciles. Si no tienes ningún equipo de video, una grabadora es suficiente para posteriormente analizar tus respuestas. Paso 4. Después de la sesión de prueba, revisa la grabación. Analiza con mucho cuidado tus respuestas. Si utilizaste una filmadora, observa tu lenguaje corporal para detectar signos de nervios. Escucha tus respuestas cuidadosamente. Esto te va a permitir mejorar de forma adecuada todo este aspecto. Luego de esto, ajusta tus respuestas lo mejor posible en consecuencia para preparar tu futura reunión con tu jefe potencial. Paso 5. Escribe tus propias preguntas para hacerlas en la entrevista. Calma el nerviosismo preparando tu propia lista de preguntas y respuestas. Pregúntale al entrevistador sobre su estilo de dirección y las expectativas del trabajo. Puede ser muy importante para ti evaluar la personalidad y el temperamento de tu empleador potencial. Por último, te recomiendo preparar preguntas que te permitan reflexionar sobre tus nuevas responsabilidades para convencer al entrevistador de que estás interesado en el puesto y que eres el mejor candidato para el trabajo.